No, se me bloqueó el teléfono. Hola, yo soy Julián. Yo soy Jean. Yo soy Sofía. Yo soy Cecia. Yo soy Jensin. Yo soy Julieta. Yo soy Yara. ¿Cómo están? Nosotros felices de poder encontrarnos una vez más para el repaso de la lección. Esta lección es la número 7, titulada Pacto de Amor. Así es, saludemos a todos los que nos escuchan. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios. Julieta, ¿quieres orar? Bueno. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque hoy nos podemos reunir para repasar una vez más la lección. Te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un breve repaso de lo que hablan, de lo que habían visto los israelitas. Ellos fueron liberados extraordinariamente por Dios de una vida de esclavitud y conducidos a un lugar donde podrían iniciar una nueva vida, con nuevas posibilidades, pero también pasaron a ser hijos de un Dios milagroso y verdadero. Hay que tener en cuenta que Egipto era un lugar pagano. Su religión había corrompido muchísimo a los hijos de Abraham, tanto que ellos no tenían ni idea de lo que significaba servir a Dios, al Dios llamado Jehová. Leo Génesis 15, 13 y 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y estamos libres de la opresión, de la esclavitud y de la influencia de la idolatría. Los israelitas fueron escogidos, elegidos para ser su pueblo con un propósito para el mundo. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Tenía algo especial? No, no tenía nada en especial. Dios lo hizo especial e invidiable al elegirlo como su pueblo santo. La Biblia dice en Deuteronomio 7, 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros que más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Sí, y de esta manera comenzó un contrato sagrado entre Dios e Israel. Dios, al liberarlos de una forma espectacular de sus enemigos, le demostró no solo poder de Dios invencible, sino su gran amor. Les entregó los 10 mandamientos, una lista clara, específica y eterna que contenían los preceptos que resumían el acuerdo legal con Dios. Los 10 mandamientos es una lista clara, específica y actual, que no solo nos enseña cómo debemos relacionarnos con Dios, sino también nos muestra que debemos ser con las cómo debemos ser con las personas. Esto me deja muy claro de que Dios no es nada egoísta. Bueno, como dijimos, la lección se titula Pacto de Amor. ¿Qué título? Parece trillado, exagerado, pero
Veremos que no es así. Busqué en el diccionario su significado y dice: convenio o tratado solemne, escrito y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir. Ambas partes se comprenden, se comprometen a ejecutar ciertas acciones y recibir tribulaciones. Ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y recibir retribuciones de otra parte por su cumplimiento. ¿Tenemos saludos, Daniel? Bueno, yo me llamo Daniel, más conocido como Danielito. Tenemos un saludo para Agustina Aguilar, que es nuestra amiga de Estados Unidos. Le mandamos un saludo acá de todo el equipo. Bueno. Y esto que leí es un significado humano, pero tiene varias... varias palabras o ideas fuertes que me gustan resaltar. Tratado sublime, estricto, condicional, compromiso, obediencia y retribución por su cumplimiento. Un pacto de amor entre Dios y su pueblo. Pacto pensado por Él Todopoderoso para nuestro bien. Además, puedo darme cuenta que desde el principio es Dios quien se brinda primero, quien nos busca, quien nos libera de lo que sea, a pesar de las cosas malas que hagamos. Tenemos un Dios fiel y hoy y siempre. En Éxodo 24 encontramos el relato de cómo Dios guió a Moisés hasta el monte Sinaí para darle todas las leyes que el pueblo debía cumplir. La respuesta del pueblo fue: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ofreciendo holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Leo Éxodo 24, 7 y 8. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Cuando Israel recibe la ley, ya Dios los había liberado. Fueron elegidos como su pueblo. Debían ser obedientes como porque fueron salvos. Debían cumplir las leyes de Dios ¿por miedo a Él? No, Dios nos da la salvación gratuitamente. Perdona nuestros pecados si nos arrepentimos verdaderamente. La ley de Dios nos ayuda a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y nos arrepentimos solo con la ayuda y su misericordia y compasión. Algunas personas pueden decir que aquellas leyes escritas 4.000 años atrás y no tienen lugar hoy en nuestros días. Leo Isaías 51, 7 y 8. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a un vestido los comerá las polillas, como a la lana los comerá el gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por generación en generación. En este versículo leído vemos cómo Dios nos dice: oídme, no es solo para las orejas, sino que es para prestar atención y obedecer. Debemos tener su ley en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Eso significa que debemos obedecerlo por amor. Sí. En el mundo en que vivimos, vamos a encontrar con personas que nos rechazan por amar a Dios, personas que se burlan de nuestra fe, personas que intentan alejarnos de Dios. Pero esas conductas no son en contra de nosotros, son en contra de Jehová, en contra de su afán por salvarnos. El versículo de la lección es Éxodo 19,
3 al 6. Yo voy a leer una parte y Sofía va a leer el resto. Leo los versículos 3 y 4. Y Moisés subió a presentarse ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así irás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Leo los versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Tenemos otros saludos, Daniel? Sí, tenemos otros saludos. Tenemos un saludo de Eric Gulever y de Emilio Sior. Les mandamos un feliz sábado y también les saludamos a los que están detrás de cámara. Un feliz sábado. Un dato importante para recordar es que el monte Sinaí, donde Dios entregó las leyes a Moisés, es el mismo monte, llamado antes Monte Horeb, donde el Todopoderoso se le había manifestado a Moisés en la zarza ardiente. Sin duda, el líder de Israel conocía bien la zona. Ese lugar era más que especial para él. En el versículo de la lección resalta la manera extraordinaria de cómo Dios salvó a los israelitas de la muerte segura en manos de los egipcios, y que como un águila, ave feroz y celosa por sus pichones, condujo y guió a su pueblo hacia la tierra prometida, hacia él, porque les estaba mostrando el amor que sentía por ellos. Se estaba dando a conocer cómo lo es, Dios amoroso, misericordioso y perdonador. Sin embargo, era necesario establecer un acuerdo, un pacto entre ellos, Dios y el pueblo de Israel. La parte de Dios, su intención estaba revelada. ¿Cuál era? Salvar a su pueblo de las garras del enemigo, llevarlos a la nueva tierra. ¿Y cuál era la parte de su pueblo? Obedecer a Dios era el único camino. Ese pacto no caducó, está vigente para nosotros también. Leo Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Antes de escuchar una linda parte especial, quiero recordarles que pueden escucharnos en YouTube. Deben entrar al canal de Iglesia Adventista Posada Centro. Todo es tuyo y de lo que nos das, te da. A ti, nuestro Dios, como fragancia agradable, así haciéndose a ti la ofrenda del corazón, aunque imperfecta sea, Señor, que se compara a lo que de tú, impulsado por tu amor. ¿Qué fue lo que en tus manos quedó cuando colgado en la cruz te diste por mí? Solo heridas, mis heridas, Señor. Sustento.
esa hermosa parte especial. Quiero compartir con ustedes una parte de la lección que me gusta mucho. Se titula ¿Lo sabías? ¿Sabías de la ley que la ley divina es el reflejo del carácter de Dios? De ninguna manera puede ser cambiada, al igual que las leyes humanas. En Santiago 1, 23 al 25, compara la ley de Dios como un espejo. Leo, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de... Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidándose lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Sabías que los 10 mandamientos inicialmente fueron pronunciados por el mismo Dios ante el pueblo? Una reunión había sido convocada junto al monte Sinaí, de la cual participaron los israelitas. Sin embargo, ellos se asustaron e impresionaron ante la presencia del poder divino. Entonces decidieron mantener distancia y dejaron que Moisés sea el interlocutor, el que hablaba y escuchaba a Dios. La Biblia, en Éxodo 20, 21, dice que Moisés se acercó a la nube oscura en la cual se encontraba Dios y allí recibió las indicaciones para lo que se convertiría en el libro de alianza. En el comentario bíblico adventista página 619 dice lo siguiente con relación a esta experiencia de Moisés. En contraste con el temor de sus compañeros israelitas que los apartó de Dios, el siervo del Señor, con la osadía de la fe y de la congregación, fue atraído al Señor. Él estaría donde estuviera Dios. Esta es una prueba de la verdadera relación de amistad que existía entre Dios y Moisés. Qué lindo poder ser amigo de Dios. Él está dispuesto a ayudarnos a cumplir con nuestra parte del pacto. Debemos aferrarnos a Él, porque es vida. Deuteronomio 6:25 dice. Y tendremos justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó. La lección nos presenta 3 versículos de impacto. Leo Salmos 105, 42 al 45. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dijo las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Leo Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sabe, por favor. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos... Tranquilamente. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Tenemos más saludos, Daniel? Sí, tenemos saludos. Tenemos un saludo de Nelsi, le mandamos un feliz sábado y le mandamos un saludo. Leo Isaías 51, 7 y 8. Oíme lo que conocéis, justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrentar a de hombre, ni desmayéis por sus reproches, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. Si prestan atención
releen estos tres versículos, notarán que están relacionados con la ley de Dios. Muchas personas piensan que las leyes en general existen para restringir la libertad, pero están muy erradas al pensar así. Fijemos esto. Cuando vivimos dentro de los límites establecidos por la ley de Dios, en realidad estamos teniendo la oportunidad de vivir libres del pecado. Eso sí es libertad. En vez de oprimir, la ley de Dios nos libera. Abre nuestros ojos ante los engaños del enemigo. Tengamos muy en cuenta lo siguiente. La ley de Dios es tan importante que será la marca distintiva entre los que aman a Dios y andan en el camino de luz y aquellos que prefieren hacer su propia voluntad y seguir el camino de las tinieblas. Así es, la misma importancia tuvo en la época de Moisés. Dios liberó a los israelitas para que guardaran su ley en la tierra prometida. Ese pacto creado allí también se extiende a nosotros. Dios graba su ley en nuestra mente y corazón para que la cumplamos por amor. Y Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Con este pensamiento, escuchamos un hermoso tema musical. En el libro Los Escogidos, páginas 164, dice: Dios ornó a los hebreos, haciéndoles guardianes y custodios de su ley, pero debían tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo están adoptados para toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcadores y autoritativos que cubren los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan sobre el gran principio fundamental del amor. Bueno, muchas cosas me dan vuelta en la cabeza con estas lecciones. Por ejemplo, que Dios confió su ley a los israelitas para hacerlos libres de verdad. Si les hacía conocer la ley divina estando en Egipto, siendo esclavos, los israelitas iban a ser más oprimidos si querían cumplirlas ahí. Era un pueblo pagano, además. Yo comprendí que Dios rescató a su pueblo mostrando su infinito poder y amor. Además, presentando su santa ley, se presentaba a sí mismo. Mostraba su carácter, ya que los israelitas no lo conocían realmente. Pienso que podemos saber de la ley al leerla, pero conocerla realmente es cuando pedimos a Dios que nos ayude a cumplirla. Los mandamientos de Dios nos acercan a Dios. La Biblia habla de la ley, nos hace libres. Me gustó el comentario que se leyó que dice que la ley de Dios nos libera de las garras del pecado. Quiero resaltar la parte en que el pueblo de Israel no soporta la presencia de Dios. Tiene mucho miedo. Moisés, al contrario, es atraído por Dios como si fuera un amigo. Me gustó la comparación de la ley de Dios con un espejo. Pienso, si la ley de Dios es el carácter de Él, Él es espejo divino. Y Él promete fijar su ley en nuestra mente y corazón. Y siempre lo dejamos. ¿Cómo sería nuestro rostro si así fuera? Quedé pensando en que si el pueblo de Israel fue liberado y atraído hacia Dios por Él, por Dios, que fue el pueblo elegido sin tener nada de atractivos, nada atractivo, no eran numerosos, no eran poderosos, no eran ni siquiera libres. Dios nos deja muchas enseñanzas con estos hechos. No tenemos que sobresalir, no tenemos que ser importantes para que Dios nos ame, para que nos busque, para que nos defienda. Dios busca que seamos simples,
simples mortales para que Él nos transforme en poderosos inmortales. Si lo dejamos, si lo seguimos. Los israelitas recibieron el legado, las leyes divinas. Hicieron un pacto de amor con Dios que está vigente hasta hoy. Tenemos un Dios fiel que cumple todas sus promesas y quiere llevarnos a nuestro verdadero hogar. Bueno, así terminamos el repaso de la lección número 7. Agradecidos a Dios. Los esperamos la próxima semana. Gracias por su compañía. Ya nos dirigirá en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este hermoso día que nos diste. Y también te agradecemos porque pudimos aprender más de ti, pudimos repasar la escuela sabática. Y eso nada más, Señor. Te pedimos que cumplas nuestros pecados. En tu santo nombre, amén. Chao.